Hola, yo soy Rokai45 y les doy la bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy continuaremos con el tema anterior, así que sin más preámbulo comencemos. La Guerra de los Champiñones fue un gran acontecimiento ocurrido en el planeta Tierra, en la cual estalló una guerra en que los propios humanos acabaron con la mayor parte de la vida y especies del planeta por el uso de bombas nucleares. Por ello, Hora de Aventura se desarrolla en una era postapocalíptica en la Tierra de U. No se sabe mucho de la guerra en este momento, pero la palabra champiñón en el título se refiere probablemente a una nube en forma de champiñón generada por una bomba nuclear. Si es así, es probable que la Tierra de U y las criaturas que la habitan se crearan a partir de la lluvia radiactiva que cayó sobre la Tierra. Esto se ve apoyado por las piezas de tecnología moderna dispersas por toda la Tierra, y el comienzo del tema de apertura, que muestra brevemente los restos de bombas y de otras armas. Se confirmó por Pendleton Noir que Marcelin y el Rey Helado son sobrevivientes de la guerra gracias a sus poderes sobrenaturales. Pendleton Noir no ha confirmado que Onson Abadeer sea un sobreviviente de esta guerra, sin embargo es evidente que sí lo es, pues aparte de ser un demonio, es padre de Marcelin y claramente este es más viejo que ella, y por lo tanto es un sobreviviente. Extrañamente, la Tierra de U contiene aparatos tecnológicos incluso más avanzados que los actuales, tales como el traductor universal. Es desconocido si este artefacto es anterior a la Guerra de los Champiñones. Además, en el capítulo de Rastro de Calor muestran que esa película fue muy popular en la época de Marcelin y se puede ver una motocicleta antigua en la escena donde Finn y Jake quieren molestar a la princesa Grumosa. A pesar de que parece que, antes de la guerra, la serie transcurría en la vida real como se ve en Felices Recuerdos Parte 2, cuando Simon Petricot menciona a Escandinavia, esto no es del todo cierto, ya que antes de la guerra, la Tierra tenía dosis de fantasía y surrealismo. Algunos ejemplos son: Onson Abadeer es un demonio y Marcelin Abadeer es una vampiro. Ambos criaturas mitológicas que en la serie coexistían con los seres reales. La corona que Simon Petricot, el Rey Helado, encontró y que le corrompió la mente y el cuerpo, es un ejemplo claro de magia, un tipo de energía o poder en la cual se creía hace siglos. Las dimensiones alternativas, como la Nocheosfera, la Dimensión de Cristal o la Tierra de los Muertos, posiblemente existían antes de la guerra, siendo la Nocheosfera el lugar de procedencia de Marcelin y su padre. Tal vez al anuncio del meteorito en la caja en el episodio, te recuerdo, es el que causó el cráter de la Tierra y no la Guerra de los Champiñones, pero esta es una teoría menor a la de la guerra por todas las evidencias que se muestran aquí. También cabe la posibilidad de que en la Guerra de los Champiñones se haya recurrido al ocultismo para usar otra forma de armamento. Si es así, puede que Simón, el Rey Helado, haya sido un agente para recuperar la corona de hielo para combinar la conciencia y usar sus poderes congelantes en una especie de implementación militar como arma, pero antes de cumplir su misión, alguien ya había recurrido al armamento nuclear, y no se sabe si esto pudo haber sido para evitar el gran meteorito que destruyó la Tierra o no. Un claro ejemplo de esto es que Simón también afirma haber encontrado el Enchiridión antes de encontrar la corona del Rey Helado, y ayudándose de él, encontró a Marcelin entre los escombros. Esto nos lleva a creer que el libro, El Enchiridión del Héroe, viene desde mucho atrás y tiene una confección con varias leyendas del mundo. Puede que incluso el Lich y las coronas de las princesas sean más antiguas que la Guerra de los Champiñones. Betty fue la novia de Simón Petricot antes del desastre que lo convirtió en el Rey Helado. No se sabe si murió en la guerra o mutó en alguien conocido o desconocido en la serie. Pero aún así es bastante parecida a la Doctora Princesa. Sin embargo, Pendleton Noir ha desmentido el rumor de que Betty y la Doctora Princesa sean la misma. En el episodio, Felices Secretos Parte 2, dice que él le hizo algo involuntariamente por el poder de la corona, posiblemente la mató. Otra teoría apunta a que la convirtió en Gunther, mascota y sirviente del Rey Helado.
aunque esta teoría es muy descabellada y todo apunta a que tras el incidente con la corona, Betty trató de buscar una cura para Simón, pero fue en ese preciso momento cuando la guerra estalló y ellos se separaron, aunque Pendleton Ward haya desmentido que la doctora princesa y Betty sean la misma persona, son muchas las similitudes que tienen entre ellas, el deseo de curar a los demás, el sobrenombre de ambas ya que Simón se refería a Betty como su princesa y la doctora princesa dijo que princesa es un sobrenombre, además de que son físicamente muy parecidas. La tribu y humanos, es probable que la radiación los mutara hasta hacerlos hombres peces. Las señales del bosque oscuro, no se sabe muy bien por qué mutaron pero seguramente fue la radiación. Las princesas, todas las princesas de Hora de Aventura son humanoides o tal vez fueron mutadas por las tiaras o coronas que usan, como Simón Petrikov. Marceline. Aunque la guerra, aparentemente, no le causó ningún daño físico, se ve que su infancia fue realmente traumática y cruel, hasta el punto de que vivía en una casa en ruinas y su único amigo era un oso de peluche que le regaló Simón Petrikov. Curiosamente, Marceline es una persona divertida y extrovertida, todo lo contrario a lo que se puede esperar de alguien que ha sufrido tanto. También se especula que su padre la mordió para que se salvara de la radiación, por lo cual tiene esas marcas de colmillo en su cuello. Loop Loops, Susanna, dijo que ella junto con los humanos, vivían tranquilamente en Bellotopia, hasta que los Loop Loops aparecieron, lo que seguramente afirma que los Loop Loops fueron mutados por la radiación. El hombre mágico, en el episodio Hijos de Marte, se afirma que el hombre mágico estuvo en la Tierra hace 200 años, al ser desterrado de Marte por sus crímenes, esto hace creer que no es un hombre mágico, sino que realmente es un extraterrestre que ha vivido en la Tierra de U por un largo tiempo. Y todos los animales de la serie en general, que verdaderamente existen en la vida real y en la actualidad, tienen habilidades que no tienen los animales comunes, como hablar y tener la capacidad de manipular algunas herramientas, aunque hay otras, esas son las más vistas. Es probable hayan conseguido esas habilidades con la radiación de la guerra. Un caso de este tipo sería Arcoiris, novia de Jake, que es un unicornio que puede volar y tiene el tamaño de una enorme serpiente y es capaz de cambiar el color a los objetos con el poder de su cuerno, además de que ella, para sorpresa de muchos, habla en coreano y no en un idioma extraño como nosotros creíamos. Y con esto llegamos al final de esta segunda parte, pronto volveremos con más temas interesantes, yo soy Rokai45, y en nombre de Producciones Lobo y el Clan de los Malditos nos despedimos, hasta pronto. No se olviden de comentar, suscribirse, recomendarnos, dar una manita arriba, y visitar nuestra página en Facebook, el Clan de los Malditos Oficial. El nombre de las canciones y un link a Facebook están aquí abajo en la descripción del video.